Técnicos de Canarias, Galicia, Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Andalucía y Baleares participaron en el seminario formativo organizado por el Gobierno de Canarias, Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, para compartir la metodología de trabajo de su programa de ecocomedores con otras comunidades autónomas con el fin de facilitar la implantación de este modelo en proyectos de este tipo que se desarrollen en otras regiones. Esta iniciativa se lleva a cabo con éxito en 54 centros educativos del archipiélago con la participación de 10.700 comensales y 102 agricultores. Los ecocomedores, pioneros en España, llama la atención de profesionales de educación, nutricionistas y dietistas de diversas comunidades autónomas que se dieron cita en La Laguna para conocer el proyecto de ecocomedores en Canarias y la posibilidad de implantarlo en sus territorios. Junto a una alimentación más saludable entre los jóvenes, este proyecto promueve la agricultura ecológica y de cercanía y la promoción del producto local, que genera paisaje, economía y es medioambientalmente más sostenible, pues su consumo genera una menor huella de carbono. El proyecto de ecocomedores, pues bueno, se ve con una cierta envidia en realidad, porque es un proyecto muy global, ¿no? Que aunque viene del ámbito de la agricultura, pues se está contemplando pues muchos ejes, el tema de la educación, ¿no? El tema de los comedores, pero se ve que también pues hay intención de ampliarlo a otros ámbitos, con lo cual nos parece que el hecho de mezclar tantos ámbitos y tantas estructuras diferentes, tantos departamentos y tanta pues un poco incluso población diferente, le da un valor añadido muy importante. Ojalá este proyecto se implantara en Barcelona, en Cataluña y en muchos sitios. Yo pienso que es un proyecto pues, seguramente pionero y del que podemos aprender muchísimo diferentes entornos. Y aunque realmente las situaciones y las vivencias de cada comunidad son muy diferentes y seguramente es inviable implantarlo en determinados sitios por cómo es el entorno, por la disponibilidad de alimentos, por mil situaciones, sí se puede aprender y se puede coger muchas ideas, muchos contactos y sobre todo aprender también de la metodología de trabajo que ha planteado Ecocomedores en un seminario como el de hoy. Pues nos parece un programa que reflexiona sobre la alimentación en los comedores y proporciona alimentos locales producidos por las agricultoras y agricultores de Canarias y les compra directamente esos productos, de manera que garantiza también una rentabilidad, se responsabiliza también de darles una seguridad y de potenciar la agricultura local y además de conculcar hábitos de consumo saludables y de también la vertiente pedagógica de enseñar a las niñas y a los niños y a sus familias bueno, quién produce esos alimentos, la importancia de la producción local, la importancia de una producción ecológica muy respetuosa con el medio ambiente, que además bueno, pues el conocimiento también de las personas productoras, que son las que gestionan el territorio, las que gestionan las tierras agrícolas y las que dan vida también a los pueblos y a las zonas rurales pues de Canarias en este caso, o en general en cualquier situación geográfica. Yo estoy aprendiendo mucho porque además yo no estaba muy vinculado, o sea, nosotros estamos en la gestión del comedor en el colegio, pero no estaba muy vinculado en muchos temas. Yo, por ejemplo, estoy en la mesa de coste de menú y me estoy enterando de muchas cosas y ayer, sobre todo, sobre las nuevas leyes que están saliendo de licitación, que yo no sabía. Y la verdad es que a mí me está abriendo un mundo que me está aportando mucho, incluso a la hora de implementarlo luego en el modelo que nos estamos siguiendo. Seguro, porque claro, nosotros ya venimos concienciados, pero hay una parte que si esto se va multiplicando, será más fácil hacer fuerza hacia la administración, ¿no? Respetando cualquier tipo de sistema, que entendemos que la administración tiene que crear unos sistemas para poder llegar a todos sitios, ¿no? Que no es sencillo.
Ecocomedores para Madrid, incluso para el Ayuntamiento de Madrid, que está desarrollando un proyecto piloto parecido con las escuelas infantiles solamente, que es donde tienen competencia, nace en parte de conocer la experiencia de Ecocomedores. De hecho, contactaron con Ecocomedores para ver un poquito cómo están funcionando y tiene una filosofía del fondo impregnada por esa iniciativa de Ecocomedores, ¿no? Entonces, sí que estamos trabajando en esa lógica, sí que hay todo un componente. Quizá en Madrid lo que nos falta más es la articulación con el pequeño productor local, que es una de las grandes fortalezas que tiene el programa aquí en Canarias. Y en nuestro caso es toda como una apuesta política desarrollada por un gobierno canario hacia una alimentación sostenible y ecológica, puede ser desarrollada e integrada dentro de un concepto mucho más amplio que es la educación, ¿no? Es decir, cómo articulamos con productores, con consumidores, todos los impactos económicos, sociales y ambientales que tiene esta apuesta de Ecocomedores. Sí, mi mesa de trabajo es todo el tema de formación y sensibilización al personal que está acompañando a los niños y niñas durante sus 2 horas y media que tienen para la alimentación, y el debate principal es qué formación tienen que tener esas personas, aquí auxiliares de comedor, para que realmente puedan acompañar este proceso también más allá de, o sea, todo un tema de darle coherencia a esos principios que se quieren dar en Ecocomedores. La verdad es que estos 2 días que llevamos aquí, que hemos ido a ver visitas, hemos visitado productores, hemos visitado también una escuela, bueno, es un proyecto que va mucho más allá, tiene muchas externalidades positivas, el hecho de introducir los productos ecológicos dentro del comedor escolar, sobre todo cogiendo el comedor escolar como parte educativa del centro, y después los beneficios que tienen hacia los productores y el sector ecológico. Bueno, básicamente cómo desde la administración se está trabajando para todo el tema de compra pública de alimentos, y sobre todo conocer más los criterios y los pliegos para la contratación. Bueno, sí, en Menorca estamos desarrollando una estrategia alimentaria y ya desde la administración está esta voluntad de incluir dentro de servicios públicos, como puedan ser comedores y residencias o hospitales, la posibilidad de introducir productos ecológicos o productos de proximidad. Bueno, en Orduña tenemos un proyecto que ya lleva funcionando 2 años y estamos suministrando comida ecológica en la residencia de ancianos. Entonces, ese proyecto lo queremos trasladar a la escuela pública y, bueno, nos parecía de interés participar en él. Estamos 3 mujeres, la técnica de contratación pública y la técnica del área de agricultura. Bueno, como ya le he comentado a Margarita, creo que ha sido una organización, está siendo muy bien pensada, que está recogiendo muchos puntos de vista y que estamos participando pues personas de muchas comunidades, con lo cual creo que el resultado va a ser fructífero y que aprenderemos todas y todos unos de otros. Sin duda, yo creo que tenemos que empezar a transmitir esos valores, el cuidado de la tierra, la importancia que tiene el producto fresco, ecológico, de proximidad, kilómetro cero, y así además estaremos defendiendo incluso nuestro propio planeta. Sí, yo creo que esta iniciativa nos parece una iniciativa fabulosa, ¿no? Por varios aspectos. Primero, porque está permitiendo ver propuestas y planteamientos que se están haciendo en el resto del territorio. Se han trasladado gente, yo creo que no la habréis jamás entrevistado, gente de diferentes zonas de España que están con iniciativas bueno, similares y en la misma línea, ¿no? Entonces, el hecho de poderlas compartir, debatir y generar propuestas conjuntas nos parece fundamental, ¿no? Y de cara a Ecocomedores es un refuerzo, ¿no? Primero, porque lo que se ha puesto de manifiesto, y es una cosa que es a valorar, porque siempre en muchos casos se dice que Canarias está a la cola de un montón de cuestiones, pues el tema de Ecocomedores, Canarias está en la punta de lanza, ¿no? O sea, no existe otra iniciativa de carácter regional en la que se impliquen tantos colegios,
tantas zonas de como iniciativa de carácter regional no hay ninguna en todo el territorio español como Ecocomedores, ¿no? Y para nosotros eso es es orgullo y además, bueno, conviene felicitar en este caso, igual que en otras cosas se da palo, aquí hay que felicitar al Gobierno de Canarias con esta iniciativa, con el trabajo tan grande que están haciendo, ¿no? El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, con el apoyo logístico del GMR, trabaja para aumentar la producción ecológica en Canarias y, entre otras líneas de actuación, para mejorar la calidad de la alimentación de centros escolares y sociosanitarios, introduciendo el producto ecológico local y de temporada en la elaboración de los menús a través del programa Ecocomedores de Canarias. Bueno, tenía un doble objetivo. Por una parte, conocer experiencias. Varias comunidades autónomas han mostrado sus experiencias dentro de lo que es los ecocomedores. Estamos hablando de Andalucía, País Vasco, Navarra, Cataluña, Canarias, por supuesto, y viendo de alguna manera u otra cómo han intentado implantar este modelo que en Canarias, digamos, creemos que es un referente. Y por otra parte también crear mesas de trabajo para una cuestión que va a ser muy importante, que es las nuevas leyes de contratación, cómo se va a englobar todos este tipo de proyectos dentro de ese nuevo sistema legislativo. Precisamente estábamos trabajando ahora por la mañana en lo que debería ser la justificación y la necesidad de este tipo de proyectos, y estamos hablando de muchas razones. Estamos hablando de salud, estamos hablando de hábitos saludables, estamos hablando de economía, estamos hablando de respeto al medio ambiente. Y estamos hablando después también de incluso acuerdos a nivel internacional, como es el plan 2020-2030, que se crea con unos objetivos sobre todo de sostenibilidad. Y en ese sentido, pues este tipo de proyectos cumplen la mayoría de los objetivos que se plantean. Esto no va a ser sencillo aplicarlo, y lo estamos viendo, la experiencia de otras comunidades autónomas es que no es nada sencillo, es muy localista las experiencias que están habiendo, pero por algo hay que comenzar, y en ese sentido yo creo que Canarias sí que puede ser un referente a nivel nacional. No es sencillo, yo creo que el secreto ha sido la planificación y la programación entre las partes, y sobre todo inicialmente la parte educativa y la parte de los productores. Yo siempre recuerdo que no es un proyecto que no está subvencionado, sino simplemente aunamos voluntades, aunamos objetivos y necesidades, porque al fin y al cabo también se plantean necesidades. Y después hay cuestiones que tenemos que mejorar, y en esas estamos trabajando, sobre todo intentando, por ejemplo, intentar desarrollar un plan de ganadería ecológica que ahora mismo en Canarias está muy, muy poco desarrollada. Con el proyecto de los ecocomedores se están consiguiendo varios objetivos: una alimentación sana y saludable en unas islas donde el índice de obesidad y diabetes es muy alto en los menores, implicación de los padres para que extiendan a sus hogares este tipo de alimentación saludable, el conocimiento de los escolares del producto local, desde los huertos escolares a las propias fincas que pueden visitar, la dinamización del sector primario en el municipio, en el entorno del colegio, generadora de empleo, se potencia el paisaje, el ecosistema, y los niños le dan un mayor valor añadido a la alimentación, a lo que comen y a los productos que ingieren, y a su procedencia.